Donar es regalar vida y esto una vez más quedó demostrado. Nuestra compañera Leila Jiménez nos cuenta más al respecto. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? Buenas tardes. Y vamos a hablar acerca de la importancia y el tan noble gesto de donar órganos y lo que esto puede significar para los pacientes que están en lista de espera. En este caso hablamos de el donante, quien lamentablemente hace unos días fue diagnosticado con muerte cerebral, pero hoy él puede dar vida después de la muerte. Ya escuchaban en el avance, un joven de 14 años, quien en este caso ya se encontraba en una situación bastante grave, pudo recibir afortunadamente el corazón del donante. Y ya también hablamos en el Hospital de Clínicas de un hombre de 32 años quien también recibió el riñón de esta persona, de este joven de 30 años. Y al respecto nos daba los detalles el doctor Agustín Saldívar, quien es jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital de Clínicas. Lo escuchamos. A las 11:30 terminamos la ablación, comenzando por supuesto con el corazón, que es trasladado al hospital de Acostañú con motorizada, con ambulancia. Y nosotros, ¿joven en ese caso fue el beneficiado? El informe que tenemos de parte del doctor Megarejo es que un niño de 15 años que había tenido unas semanas antes una miocarditis dilatada con insuficiencia cardíaca terminal fue beneficiado con el corazón de este joven donante de 29 años. Y nosotros acá en la unidad de trasplantes tenemos un paciente que le hemos trasplantado el día sábado, de 32 años, proveniente de Paraguarí, que tiene más de 4 años de diálisis, diabético, juvenil, o sea, un caso difícil, y él ahora ya está en la unidad acá de trasplante de órganos. Tenemos el informe también de que un joven de 30 años en el Hospital Central del IPS fue beneficiado del otro riñón. Y las córneas, por supuesto, a estas horas estamos seguros que ya determinado la celularidad que tiene esas córneas ya se habrán implantado. Ahora, doctor, para hablar un poco específicamente del caso que les compete a ustedes también, este hombre que recibió el riñón, ahora en qué estado se encuentra, cuál va a ser el tratamiento que él va a seguir a partir de ahora. Del punto de vista del trasplante en sí, nosotros por lo menos una vez que hacemos la revascularización del órgano, arteria y vena renal, así como también el urólogo, una vez que hace la comunicación del uréter, del riñón implantado a la vejiga, nosotros en ese momento visualizamos nosotros el color y sobre todo lo que es las primeras emisiones de las gotas de orina. De hecho, esas gotas se convierten a veces en litros, porque en las primeras 30 horas del trasplante del joven de 32 años que tenemos acá, él ya orinó 6 litros 120 cc de orina en las primeras 30 horas. Por supuesto que como es una cirugía en donde uno implanta un órgano extraño, están las otras circunstancias, como las defensas que uno tiene circulante, que nosotros llamamos anticuerpos, inmunoglobulinas, que miden la aceptación del órgano. Bueno, y de este lado con el doctor Saldívar teníamos los detalles de los pacientes, en este caso, que fueron beneficiados con los órganos, Amalia y compañeros, pero de este lado llegamos también para conversar, en este caso, con los familiares del donante. Y hablamos de Sergio Mascareño, decíamos, este joven de 30 años, quien hace unos días fue diagnosticado con muerte cerebral a raíz de un accidente. Y esta decisión tan importante y tan noble que tomó la familia, tomó el padre y también el hermano, de donar los órganos para que otras personas puedan mejorar también su calidad de vida. Don Amalio, comentanos un poquitito cómo fue ese momento en el que ustedes decidieron que tu hijo dé vida después de la muerte. Bueno, en ese momento cuando la doctora me diagnosticó muerte cerebral y que ya no había más posibilidad de vida de mi hijo y que sus órganos se podría haber donado y por lo menos dar vida a otras personas. Entonces fue una decisión ahí muy muy rápido, está su hermano Carlos conmigo. Y eso fue el viernes a las 5 de la tarde más o menos cuando la doctora nos llamó y nos dijo que ya no había posibilidad. Entonces fui a ver a mi hijo y entonces recapacité y dije que si mi hijo podría dar vida estando muerto y ser útil a las personas que están todavía vivas, entonces yo le dije a la doctora, no dudé ni un momento y dije,
Que sí, que no hay ningún problema para poder donar y que los órganos de mi hijo sea útil a las personas. Eso fue una decisión rápida, digamos. ¿No fue algo que ustedes ya hayan hablado nunca? No, 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 no. De hecho que no, porque eso es difícil de uno, por ejemplo, decir que mi hijo va a morir y voy a donar sus órganos. Eso fue rápido, nunca uno piensa llegar en eso, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, de mi parte y de toda la familia, ¿verdad? También insto a las personas o a algunos que sean conscientes y de donar órganos es importante, es dar vida. Había sido, ¿verdad? Porque yo nunca pasé por este trance, ¿verdad? Pero me llena de placer y me llena de orgullo y me llena también, me da una paz espiritual saber que los órganos de mi hijo están latiendo y están funcionando dentro de otras personas que tal vez espera que yo le conozca también. Me decía, don Amalio, ustedes ya tuvieron un acercamiento con la familia del joven que recibió el corazón de tu hijo. Tus demás hijos dicen que él también va a ser adoptado como un hermano prácticamente. Sí, sí, sí. Mi señora es lo que está en ese trabajo, digamos, y contactamos con la familia del chico. Y hablamos con todos los hermanos y dice ellos ya sin conocerle ya le adoptaron como un hermano. Y eso me llena también de placer y orgullo y estamos esperando a que él se recupere bien y salga de alta y poder reunirnos y qué sé yo, por lo menos escuchar también el latido del corazón de mi hijo que todavía está vivo, ¿verdad? Ahora, don Amalio, comentanos un poco cómo era también la vida de tu hijo. Me decías 30 años, él trabajaba, tiene también una hija. Sí, los que le conocen a David son demasiadas, muchas personas. Yo ni me imaginé, ¿verdad?, que tenía muchos amigos, ¿verdad?, porque en todos estos días demasiadas personas se acercaron y desde ya por este medio también le doy muchas gracias a todos. Y él era deportista, él era ciclista, era jugador de fútbol, jugó en el club Víctor Bonó, era el número 4, es por eso que se le conoce, ¿verdad?, el zurdo de oro, algo así, y olimpista de corazón, que muchas veces nos peleamos por eso, porque yo soy cerrista acérrimo. Y era el único de la familia del olimpista, y después todito cerrista. Y bueno, él tenía una vida muy sana, muy buena, todo lo que le conocen saben. Y justamente por eso la doctora me dijo que era demasiado sano, que todos los órganos se podían usar, y entonces esa fue la decisión mía. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y como digo, les insto a todos, ¿verdad?, a donar órganos, que es dar vida. Don Amalio y los hermanos también, en este caso de Sergio, que ellos, a pesar del dolor que estaban atravesando por la muerte de su familiar, sin embargo, también decidieron que podían mejorar la calidad de vida de otras personas que están en lista de espera. Incluso nos decía el doctor Agustín Saldívar en parte de la entrevista que hasta 12 personas pueden ser beneficiadas con la donación de órganos de un paciente en este caso. Así que son los procedimientos también que se están realizando, del joven que recibió el corazón, otro que recibió el riñón en clínicas, también en IPS, también las córneas que ya están en proceso para implantación también en otra persona. Así que ellos están predicando ahora con el ejemplo, Amalia y compañeros, de la importancia de la donación de órganos. Seguro que sí, Leila, y se valora muchísimo las palabras de don Amalio en nombre de Sergio. Y qué importante es instalar estos temas en la mesa familiar, quizás un domingo cuando estemos todos presentes y poder demostrar nuestra voluntad. Mediante la ley conocida como Anita, todos ya somos donantes. Igualmente siempre tenemos que destacar esto ante nuestros familiares para que, si Dios no quiera, existe una oportunidad como esta, no exista ninguna negatividad por parte de nuestros familiares. Gracias, Leila, gracias por este contacto. Hasta luego. Con esta información hacemos una breve...